Baila como Merlín. ¿Ah? Ese es el Macuimbo. Ya vimos bailar a la Merlina como que le duele la panza, como que tiene diarrea. Ah, así baila. Así le hace la Merlina. Ah, esa Merlina de aquí como que tiene parásito. Nada, no es nada contra la Merlina, solo es que esos bailes raros no me gustan. Simplemente. ¿Cómo se llama este, Neri? ¿Cómo se llama? Star Wars se llama. Sí. Alexia le dice Star Wars a eso. A ver si lo logran ver. Ay, ahí está. La ciudad anda en lugares caros, en lugares nice, gentes. Pues vamos a tomarnos un Starbucks. Buscando café en la Jaila, porque ya ven que uno puede ser pobre, pero el vicio no lo deja usted. Hay que venir al... aquí a lugares caros. Miren esto, me gusta la estructura de este lugar. Qué bonito se ve. Me gusta. Ven a ella como que de la Highlight con su galletita y su cosa del Starbucks. La crompa dio cuatro. La cara. Y para eso no está enferma, más bien, ¿no? De la mano, de la boca, no. ¿Foto con ese? Ahí con ese. Sí, sí, es una gente metida dentro de ese muñeco, hombre. Sí, a la vida, que no me gusta el muñeco. ¿Por qué no te gusta? No. ¿Le tienes miedo? Vamos, vamos cerquita. No. Vamos cerquita, hombre. No. ¿No te gusta el muñeco? ¿Ah? No quiero. ¿Le tienes miedo? Es algo que yo no quiero. Ok, vámonos. ¿Ah? Este lo he visto en película. Ah, sí. Pero no me quiero tomar una foto. Ese es el ¿cómo se llama? El gato. El gato. Este gato es muy desastroso. ¿Es muy qué? Desastroso. ¿Desastroso? Allá anda mi unicornio. ¿A dónde? Allá. Ah. Minicornio. Allá anda mi unicornio. ¿Dónde viene? Ah. Esos son como inflables. Ah, son inflables. Y entonces, ¿sabes que hay gente metida adentro? ¿Por qué te dan miedo? Ese animal me cae. ¿Ese animal? Sí. Mm. No me gusta. Lo primero que me dijo el hombre y salimos de champú. Miren, a Eve le anda cayendo el fundillo, ¿eh? Oyeron la señora de Uta Lucas. Ya vamos a hacer un TikTok con eso. Con la señora de Luta Luca. Aquí con mi chocolatito del Starbucks. Y aquí ella dando vueltas. Ya le gustó venir a este lugar y andar en esas cosas. Pero bueno, infancia solo es una vez en la vida. A mí me toca aquí andarla siguiendo nada más. ¿Qué fue lo que pasó cuando me estaban sobando? Ay, me dijiste cuando estás bien, ya no aguanto, ya. No, ya no íbamos a hacer una, íbamos a hacer dos. Mira, ve. Y lloraba yo, no lloraba, neni. Sí, lloraba. ¿Cuánto lloré, neni? Demasiado. Demasiado. Soy muy naca, ¿verdad? Sí, no, eso es muy duro. Tú veías cómo me agarraban mi bracito, ¿verdad? Ay, ¿qué sentías tú? ¿Qué pensabas tú? Cólera. ¿Te daba cólera? Que la estaban jodiendo y no le hallaban. ¿Y cómo me hacían, nen? Mira, mamá, sí, como volaba aquí. De veras. Y sí, lloraba yo, nen. Gente, es que sé qué pasó en mi brazo, pero de repente una mañana me levanto con mucho, pero mucho dolor en el hombro. No sé si les ha pasado.
Y bueno, lo anduve así como 2 días. Pues me duele. Yo creí, dije, ah, es que dormí mal. Y por eso a veces que uno se queda con la cabeza torcida y amanece con dolor en la nuca, ¿no? Entonces, pues yo dije, eso tengo. Se me torció la mano, dormí encima del brazo, qué sé yo. Pero no, gente, ya llevo, ¿qué? 4 días con hoy. Y el dolor no se va, no se va, como dijo la canción, no se va, no se va. Entonces, y como les digo, no les pude, grabar donde me estaban haciendo el masaje porque, pues, literalmente me dijeron que me quitaran la ropa, me quité, no toda la ropa, pero sí la camisa. Entonces, pero sí, les digo, me hizo llorar. Bueno, entonces les digo, y sí, me hicieron llorar, gritar, bilucita del dolor, y el doctor, el fisioterapia, creo que se llama eso, me apretaba el brazo y me le duele. Yo, ay, sí, me duele. Y había momentos en que sentía que me calmaba un poco el dolor, pero volví a mover el brazo. Es que, miren, literalmente mi brazo está así. Si yo ando mi brazo así o así, no pasa nada. O si lo ando así, duele, pero poquito, no mucho. Pero si yo intento subirlo para arriba, como, digamos, a levantar el brazo, tocarme la cola, tocarme la cara, la cola, me refiero a la cola del pelo, ¿verdad? O sea, te malpensó, no me entechuca. De tocarme la cara, o sea, hacerme como así y levantar el brazo para arriba. O sea, solo puedo hacer esto, así, pero levantar literalmente el brazo así, no puedo porque me duele demasiado. Y es un dolor terrible. Y lo que más me duele es esta parte de aquí. O sea, cuando hago el movimiento así, así como para hacer así el hombro, no, hombre, eso es un dolor que siento como si se me partiera todo el brazo. Entonces el señor que nos atendió en la fisioterapia dijo que lo recomendable es hacerme una radiografía para ver qué pasa, porque sí, como que cuando choca el huesito del hombro con el del antebrazo, ahí es el dolor. Entonces, pero sí, yo creo que nunca le había llegado una paciente tan llorona al doctor como yo. No, si es que sí, miren, me ponía roja porque... ¿Qué te dieron? Ay, qué bonito, miren lo que le dieron a la niña. Qué bonito lo que te dieron, qué bonito. Entonces, ya vinimos a comer porque tenemos hambre. Entonces les digo, ha sido un día muy doloroso. No me puedo ni poner este peinado, me lo hizo Tati y la muchacha donde estamos, porque pues estamos aquí en San Salvador, ¿verdad? Entonces me lo hizo Tati, y porque no me puedo literal ni peinar. Miren, cuando me meto a bañar lo pienso 2 veces. O sea, literal no me puedo restregar este brazo, no me lo puedo restregar con este otro brazo porque no, o sea, no puedo hacer movimiento. Y a veces me estoy bañando y cuando acuerdo, levanto el brazo y eso es dolor terrible. Así que vamos a esperar. Después de aquí nos vamos a ir a hacer la radiografía para ver qué es lo que tengo. Y pues ya mañana la llevamos otra vez a la radiografía, al fisioterapia, para ver qué es lo que van a hacer con mi brazo. Si les digo, ni de broma les deseo eso. O sea, nunca me imaginé que iba a amanecer con el brazo torcido. Pero bueno, ni modo. Ahorita vamos a la comezón y luego pues vamos. Primero hay que comer, alimentarse, y que me voy a alimentar bien con una hamburguesa. Pues de estos volados no como yo por allá, así que ni modo, a comer hamburguesa. La engordación y la hamburguesa, cómeme. Pues, ¿quién soy yo para decirle que no a una hamburguesa? Pero bueno, entonces nos vemos en un ratito.